saludos a todos. Estamos aquí en el Cerro Mirador El Picacho en Medellín y vamos a estar hoy filmando con el iPhone 12 Pro con un trípode que me costó extremadamente barato y la piececita. Vamos a estar haciendo tomas en todo Medellín. Bueno, no en todo Medellín, pero en algunas áreas, porque Medellín es muy grande. Y vamos a estar haciendo tomas desde el celular solamente en trípode, para que usted vea las cosas que uno puede hacer bonita con trípode si uno lo setea muy bien. Grabando en el medio del centro, en el hueco de Medellín, y esto es gentío, se lo vamos a estar grabando con el trípode como quiera, entre medio de toda esa gente, y se ve chévere por el movimiento, que se ve original. Pero nada, vamos a estar grabando por todo. Esto va a ser una loquera, pero estamos aquí. Siempre me ha gustado esta área. Trípode aquí. Va a ser una toma aquí. Bueno, saludos a todos. La razón por qué hicimos este video corto es para que puedan ver que lo que se puede hacer con un celular. Normalmente cuando yo viajo, yo no cargo cámaras. Para este viaje de Medellín, que estuve un mes completo de diciembre, no cargué cámaras. Todo lo hice con el celular y lo hice sencillo, con equipo más básico posible, para que vea, porque tenemos el curso que viene ahora en febrero 2022. Curso de cinematografía con tu celular, la cual está excelente, y el curso está hecho para personas principiantes y para personas que tienen mucha experiencia, porque el celular tiene varios truquitos que la gente no sabe. Y la verdad, para esto de ir a otros países o algo y tú cargar con cámara, con luces, con toda esta complicación, es muy maluco. Yo no, por lo menos de mi parte, ya yo en los últimos viajes me llevo el celular y ahí mismo hago mis videos para YouTube, mis videos para vlog, mis clases para la academia, etcétera. Fue muy sencillo, solamente teníamos un trípode, el iPhone 12, y la verdad, sin luces, para que vean que uno puede hacer tomas muy bonitas. Claro, hay que saber algunos elementos, la cual en el curso los tenemos. Viene próximamente un curso, va a ser muy económico para que todo el mundo pueda entrar a este curso. Y bueno, estén pendientes. Ahora en febrero de 2022, deje tu comentario aquí si les interesa, si no les interesa, o si, óyeme, si quiere algún tipo de video. Aquí también les voy a dejar el 63% de descuento de toda la academia de Creative Film Academy, la cual últimamente muchas personas se han unido porque hemos crecido, hemos mejorado, el contenido está muy moderno, muy rápido explicado, muy bueno. Tienen oportunidad de ir a mis filmaciones. Bueno, como les dije, muchas gracias por ver este video y espero verlos pronto. ¿Haces videos? ¿No estás haciendo dinero? ¿Los clientes pagan poco o no te pagan nada? Confía, yo sé más que eso, porque pasé años por estas situaciones, al nivel de que comienzas a desanimarte de la industria audiovisual. Por eso creé un entrenamiento gratis de 30 minutos para que puedas ser exitoso teniendo tu propia compañía de videos. Aprenderás 10 de mis mejores trucos, algo que me tocó 15 años en aprender, lo comprimí en este video corto. Con este entrenamiento usted tendrá una mejor vía para comenzar a hacer dinero y luzcas bien con tus nuevos clientes. No tienes que gastar miles de dólares en equipo, literalmente puedes comenzar con tu celular. En el mundo latino soy responsable por casi el 60% de los videos musicales y he acumulado más de 20 billones de vistas entre todos mis videos. También soy el creador de Creative Film Academy, la mejor academia en español de videos en el mundo, donde cientos de estudiantes han tenido éxito aprendiendo de esta comunidad. Lo mejor de tener tu propia empresa es que puedes ser libre. Puedes compartir con tu familia, hacer tus horarios, haces tus propias decisiones. La industria audiovisual me ha traído muchas bendiciones, pero también he tenido mis bajas por ser ignorante en algunas situaciones, ya sea por finanzas, malas decisiones o no ser responsable. Y he pagado por esos errores. Bueno,
Regístrate al próximo entrenamiento para que no tengas que pasar por estos errores que te acabo de mencionar y espero verte allá. Muchas gracias.